Convención es uno de los municipios más representativos del departamento norte de Santander, entre otras cosas por su alta producción en caña y panela. De él se desprenden alrededor de 13 corregimientos, 80 veredas y 13 inspecciones municipales. Hoy queremos que conozcan la vereda de Piedecuesta, un territorio rico en producción agropecuaria, con gente trabajadora, amable y feliz. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa Amigos del Campo, un espacio de televisión dedicado a la actividad agrícola y pecuaria de nuestro país. Queremos en el programa de hoy que conozcan cómo es la vida en Piedecuesta Convención, un territorio al parecer olvidado por el Estado, pero amado por sus habitantes. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Piedecuesta en Convención es un pequeño pero acogedor caserío, con gente trabajadora y humilde, dedicada a la vida rural, al trabajo en el campo y a sus familias. Para ellos, Piedecuesta es más que una pequeña vereda apartada de alguna manera de la civilización. Es un conjunto de pequeñas casas que en forma de pesebre, poco a poco fueron agrupándose para dar vida a lo que hoy es su tierra natal, su pueblo amado, así lo asegura el señor Pedro Nel Pacheco, quien ha visto transcurrir los días de su vida en este hermoso lugar. Nosotros conocimos ya la vereda esta, por aquí no había nada. Ese era el camino por aquí para Día del Carmen. Y esa calle, eso no había... Una piedra. Los viejos la empedraron, pero mal empedrado, y eso no... Era que era horrible la calle. Lo que se nacía era pura hierba. Y ahí se fue, ya la gente se fue... creciendo la familia y fueron haciendo casas buenas ya, de teja y de pisón. Y de ahí ya comenzaron a hacer aquellas, que eran las casas más importantes, porque era una familia que había Sánchez, que nació, hasta un padre nació ahí y nacieron unas hermanas. Y nacían también las ganas de salir adelante y seguir construyendo juntos un lugar digno donde vivir y cultivar la tierra. Nosotros éramos embotellados aquí porque camino, no había camino y no por toda la quebrada abajo hasta llegar a Convención. No había carretera ni puente ni nada. Entonces ya nosotros nombramos una junta comunal aquí. Y había otro líder que me acompañaba a mí, que era el presidente de la Junta, y la mujer mía era secretaria. Y entonces una noche nos reunimos y nos pusimos a pensar que por qué no hacíamos una reunión para ver si podíamos sacar el camino por los secos. Y así lo hicieron. Poco a poco construyeron vías terrestres para poder transitar y las ideas continuaron fluyendo al mismo tiempo que las ganas de progresar. Construyeron entonces zonas de reunión social, como la capilla, el lugar sagrado para estas personas que de antemano dan gracias a Dios por el lugar donde el Creador los plantó. Aquí había una capilla que habíamos hecho la comunidad. Nos ponían a todos de noche a cargar tierra para pisarla, que es aquí este sitio. Y eso la arrimamos, los arrumes de tierra y siguió el pisandero pisando. La hizo de teja y quedó muy bonita la capilla. Y obviamente la actividad agropecuaria no se hizo esperar. Hoy por hoy sus habitantes desarrollan diferentes proyectos productivos en esta zona rural del municipio de Convención. Lombricultura artesanal. Se entiende por lombricultura o vermicultura a una serie de operaciones relacionadas con la cría y producción de lombrices detritívoras, formadoras de humus y el tratamiento por medio de ellas mediante proceso de oxidación biológica de residuos orgánicos para su reciclaje en forma de abono denominado humus de lombriz, lombrihumus o lombricompost. Este proyecto lo tenemos hace más de 30 años, lo empezó mi mamá. Y ella pues falleció y yo seguí con el proceso porque la idea es de que no tiremos todos esos estiércoles a la quebrada. Así, yo no debo perder nada, yo recojo todo y lo echo a las lombrices para que ellas me ayuden a procesar el abono este.
La lombriz de tierra es una de las especies más comunes que habitan en el suelo húmedo, siendo una fábrica de abono que recupera terrenos para las actividades agropecuarias, gracias al aporte de humus. La lombriz es un excelente reciclador de desechos orgánicos y basuras biodegradables. En este lugar, dicho proceso se desarrolla de la siguiente manera. Todo lo que es el estiércol de ganado, de las mulas, de pulpa, de café y todo eso, se le echa a las lombrices. Y las lombrices nos ayudan a tener ya este producto así como está. Así como está este producto, pues ya está listo para vender o para echarle al cultivo, ¿sí? Un proceso por ahí de 4 o 5 meses, la lombriz ya lo tiene ya descompuesto, ¿sí? Eso va por tandas, uno va echándole de tandas y ahí ellas van trabajando. La lombriz no trabaja día y noche, ella no tiene... Ella trabaja día y noche. El gran lombricultor fue y sigue siendo la naturaleza. Sin embargo, buenos cuidados implementados por el agricultor aceleran el proceso del abono, sobre todo cuando se realiza esta práctica para uso comercial. Ojalá que todos trabajáramos con esto, que la gente que no bote la mollega, la quebrada, no bote toda la quebrada, que la guarden. Yo, por ejemplo, no debo perder nada. Mire, ellos van y yo voy recogiendo y se las echo allá. Lo de la mula, lo del ganado, lo de los chivos, lo de los cerdos, todo. Entonces, y esto es plata, porque es que tú, un bulto de abono, yo lo vendo barato, lo vendo en 12 mil pesos, pero usted está abonando una mata de plátano, ahí le mostré una mata de plátano que vale la pena cultivar con este abono, y no necesita químico, no necesita, entonces, la fruta que se coma uno no lleva tantos químicos. Así es, el mayor aprovechamiento se viene haciendo como abono, ya que es muy rico en nutrientes, reemplazando así gran parte de los fertilizantes químicos, en especial en las extensiones pequeñas. Esto lleva de todo, esto lleva, el hombre lleva pulpa de café, estiércol de ganado, estiércol de mula, estiércol de chivo, de marranos, la cacharra de trapiche, esto lleva mucho, entonces tiene buenos ingredientes para la mata, ¿sí? para el cultivo. Y el señor Francisco tiene toda la razón, porque no es lo mismo abonar la tierra con químicos y fertilizantes artificiales que con el producto natural que las lombrices de tierra ayudan a desarrollar. El suelo no es una parte muerta de la naturaleza, al contrario, es una composición viviente cuya vida está determinada por los numerosos organismos que operan una infinidad de transformaciones para preparar los elementos varios a ser utilizados por las plantas. Los organismos en el suelo representan el más completo y complejo sistema digestivo para las plantas. Además de prepararles el menú de la fertilidad equilibrada, son los encargados de digerir restos orgánicos, fabricar humus, sintetizar fertilizantes y en muchos casos son capaces de desintoxicar el propio suelo, liberándolo de contaminantes. Por eso don Francisco extiende la invitación a desarrollar procesos de producción como este, pues es un generador de ingresos económicos, generador de empleo y un aporte significativo al bienestar del medio ambiente. Pues la invitación es decirle a todos los campesinos de Convención y de la provincia de Ocaña y del Catatumbo y de toda la zona de Norte de Santander y de Colombia, que también cuando quieran venir uno les da una idea, ¿no? De que no botemos la plata, porque todo esto es plata y a veces la gente no la valora y estamos recogiéndolo para que el ambiente sea mejor, que no vaya a caer a las quebradas ni nada, todo. Entonces la invitación es que vengan aquí y yo les doy, y si quieren semilla de lombriz, pues también yo les regalo, les enseño a hacer cómo es el proceso de la lombriz, porque todo lo podemos hacer en la finca, toda finca la puede hacer y no se ve tanto desorden de lo que es el estiércol del ganado, que a veces la gente no encuentra ni a dónde, lo botan a la quebrada porque ya no encuentran a dónde echarlo. No, la idea es que todos vengan y que yo les pueda informar cómo se hace la lombrinaza, porque la lombrinaza es a nivel mundial, dicen que es la mejor abono orgánico que hay, porque lleva muchas cosas, mucho potasio, lleva roca fosfórica, lleva la lombriz hace que el abono sea calidad. Ese trabajo es motivo de orgullo e inspiración para don Francisco. Claro, me llena de orgullo porque fue mi mamá que me dio esta enseñanza y me llena de orgullo porque estoy colaborando con el medio ambiente, porque la idea mía es colaborar que no caiga todos esos desechos a la quebrada. Entonces en eso es que estamos y enseñarle a los pelados y a los niños que sigan ese ejemplo. Según estudios, los excrementos de la lombriz contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo,
5 veces más potasio, 2 veces más calcio. Motivos suficientes para aprobar y apoyar proyectos rurales como este. Tan importante es para los habitantes de la vereda Piedecuesta el cuidado del medio ambiente que estas buenas prácticas son transmitidas a los niños de la región. En la institución educativa Santa Rita, cuidar la naturaleza es una labor de todos. Prácticamente la huerta escolar surgió de ellos mismos, ya que son niños que les encanta y trabajar con el campo, con la tierra. Ellos son los que dirigen la huerta. Ellos son los que también me enseñan, porque ellos ya traen todo ese conocimiento de sus casas. Y ya cuando ellos llegan aquí, ellos vienen con ese optimismo para empezar a producir lo de la huerta. Ellos tienen un día a la semana, que es los viernes, donde ellos desarrollan lo que es proyectos productivos. Allí ellos se les entrega el taller y ellos van desarrollándolo de acuerdo a la actividad que les corresponde. Con estas dinámicas ambientales se pretende como apoyo final a la generación de conocimientos de cuidado y desarrollo del medio ambiente, para aprovechar la motivación que se obtenga con los estudiantes y así articular las referencias creativas y ecológicas que el niño pueda desarrollar. Más que enseñarles es crearles conciencia a cada uno de ellos de la importancia, de amarla y de cultivarla de esta manera, porque ellos la cultivan de una manera muy, muy dinámica, muy recreativa, y lo mejor es que ellos saben qué es lo que se están comiendo. Aquí no solo se siembra la tierra, sino también la semilla de las buenas conductas quedan impregnadas en el corazón de estos pequeños. Yo estoy sembrando en ellos la semillita del amor, una semilla que más adelante dará muchos frutos, ya que más de sembrar y cultivar la tierra es de rescatar ese valor que hay dentro de cada uno de ellos para que amen el campo y cuiden la naturaleza. Una excelente y oportuna forma de educar a los niños a través de la práctica y el cuidado de las plantas, sus frutos y la naturaleza. La profe Maide aseguró una gran verdad, y es la importancia de que la tierra no se deje de cultivar, pues es vital para el sostenimiento de todo ser vivo en el planeta. Yo digo que hay que educar para la vida, y se educamos para que los niños empiecen a amar y a cultivar la tierra desde ahorita, pues entonces ya los campos prácticamente no quedarían solos, porque la mayoría de los niños, de los estudiantes, pues piensan en irse y no se concientizan de que estamos dejando este gran potencial aquí, que es el campo. Y claro, son los niños quienes más disfrutan de estas actividades. La huerta para mí significa que uno puede producir los alimentos y uno sabe qué alimentos son los que uno va a comer, o sea que uno sabe que los alimentos no llevan venenos ni nada que le pueda hacer algo a uno en el cuerpo. Para nosotros sembrar una plantita tenemos que echarle agua, echarle abono y cuidarla, y nos sentimos orgullosos de las plantas que nos dan frutos. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. En Piedecuesta todos aportan algo al progreso de esta región del país, a sus cultivos, a sus tierras y a sus fincas. Y por supuesto, las mujeres no podían quedar atrás.
Gracias a ese espíritu emprendedor y dispuesto al trabajo en el campo, las mujeres de la vereda Piedecuesta tomaron la decisión de agremiarse en asociación y generar entre ellas un modelo de producción que les permita realizarse como mujeres emprendedoras que son. Esta asociación de mujeres nació, voy a mentar a mi mamá, que ella fue la que empezó con Pastoral Social. La verdad, pues era un grupo donde no sabíamos que era una asociación. Pero ella empezó con eso y ya ella se nos fue, entonces quedamos nosotras como con ese legado. Hacíamos reuniones, pues no era eso, no era el objetivo era llegar a formar una asociación con su directiva, el cual ya lo logramos. En el 2011 se constituyó. Venimos trabajando así, nos reunimos mensualmente, dábamos un aporte de 500 pesos, donde al año veíamos que habíamos ahorrado y seguimos así. Ya nos dimos a conocer como asociación y ya empezaron a que nos llamaban. Entonces decíamos nosotros, no, nosotros no podemos quedarnos estancadas ahí, tenemos que como que salir de esto. Nos llamaron de Capacidades Empresariales, que es este proyecto tan bonito que tenemos, y la verdad, lo acogimos con mucho amor. Yo pues me siento muy contenta por estar aquí en esta asociación, porque siempre pues uno aprende muchas cosas que no las sabía uno. Estas mujeres tomaron la decisión de apostarle a unidades productivas avícolas que les generaran ingresos económicos y un estilo de vida digno y agradable, pues aman lo que hacen y lo hacen con pasión. Porque ¿qué pasa? Nos tienen en cuenta como mujeres y eso es el empoderamiento que nosotros tenemos que tener como mujeres, mujeres, porque nosotros somos mujeres, ¿no? Y nos dan este aporte donde empezamos. Entonces ya cada una de ellas empezó como que la disciplina, aprender de muchas cosas. Son proyectos donde hay que tener mucho cuidado por la higiene, la bioseguridad ante todo. Pero tuvimos una capacitación espectacular del Ministerio de Agricultura, donde nos apoyó esa parte. La idea no es quedarnos con las 250 gallinas, la idea es surgir a más, que es el objetivo que tenemos. Este proyecto de producción avícola se desarrolla en medio de los cuidados de las mujeres dedicadas a la cría de gallinas ponedoras y comercialización de huevos. Primero que todo, pues se le echa el alimento, el agua que esté bien, porque ellas sin el agua no. Se empieza a recoger los huevos, se lleva para la bodega, allá se limpian enseguida. Bueno, como a las 2 horas vuelven y se recogen los huevos, hasta por ahí hasta la 1 de la tarde. Se empacan, bien empacados, porque ustedes saben que es un producto donde uno tiene que tener buena calidad, la limpieza, la higiene en la bodega. Y ahí se lleva ya para el consumo, porque ya la gente ya los pide. Ya nosotros tenemos, sí, ya nosotros tenemos toda la comercialización. Hasta el municipio de Convención llegan los huevos que produce este proyecto y que crece cada día. Por eso, en el corazón de estas mujeres siempre está el deseo de llegar a un mercado más amplio, que cubra, ¿por qué no?, toda la provincia de Ocaña. Hombres o mujeres, las personas del sector rural aportan los mejores y más provechosos beneficios para la sociedad, pues es desde ahí donde la visión y las metas trazadas por el desarrollo de un país serán alcanzadas si se revitaliza el papel de las sociedades rurales en el mundo contemporáneo y sus vínculos con el mundo urbano. Para un país como Colombia, que cuenta aún con suficiente disponibilidad de tierras y recursos hídricos, es de vital importancia que la población campesina continúe con ese espíritu emprendedor y entregado a su labor en el campo, pues de eso depende una buena producción del Producto Interno Bruto de la sociedad. Yo no me pesa haber vivido aquí en esta vereda toda la vida y que no me ha movido de aquí, a ningún lado. Aquí en la casa éramos 14 y todos se parpajaron, uno cogió una parte y la otra. Y yo quedé aquí y no me ha querido mover de aquí, ya si me mueven es ahí para el pedazo de tierra ese.
esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado y si Dios lo permite y desde otro mágico lugar, nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.